En el municipio de Sonsón se encuentra activado el plan de contingencia para enfrentar la segunda temporada de lluvias del año. Según información suministrada desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, a la fecha no se han presentado afectaciones de consideración a causa de las lluvias. Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte oficial por parte de ninguna Junta de Acción Comunal de afectaciones en viviendas o afectaciones graves en vías. Hemos tenido pequeños deslizamientos que han sido solucionados con maquinaria de la administración. Hemos tenido unas alertas en el río La Miel por parte del DAPART, pero no ha sido nada así de fondo. Según el secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en el momento se continúan atendiendo varias de las situaciones presentadas durante la primera temporada de lluvias del año. En el mes de marzo-abril hubo un deslizamiento que nos afectó dos viviendas en la vereda de Los Planes. Esas dos familias se están atendiendo, se les está brindando el apoyo con arriendo y se les están haciendo las gestiones que esperamos sean lo más pronto posible, que ya que tenemos el material y tenemos todo, nos falta es el maestro de obra para construirles vivienda, para reubicar las viviendas que se afectaron. Para contrarrestar las posibles afectaciones de la actual temporada de lluvias, se brindan algunas recomendaciones. Esperamos la autopreservación de la gente. Si ven que está lloviendo, no se metan al río. Si ven que está chorreando un escurridero de barro, de lodo, informen rápidamente. Cualquier actividad anormal en el nivel de ríos, en las pendientes, las veredas de alta pendiente, los bomberos y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo está presto a apoyar y atender inmediatamente. En el área urbana el riesgo más latente son las avenidas torrenciales que se nos pueden ocasionar de pronto en algunas de las quebradas, debido a que pues, la gente no ha tomado conciencia y todavía siguen tirándonos colchones, siguen tirando la basura a los cuerpos hídricos. Esto tapona y lo que nos ocasiona son posibilidad de inundaciones y derrumbes en las viviendas, en las partes traseras de las viviendas, sobre todo por donde cruzan las cañadas que atraviesan la cabecera. Se recuerda a la comunidad que el primer eslabón de la cadena de emergencia son los presidentes de las juntas de acción comunal, quienes se encargarán de reportar la situación a la entidad correspondiente.